En esta serie de programas que os proponemos en Live Dinner, hoy hemos buscado un rinconcito realmente extraordinario. Estamos en la Granada, estamos en un lugar mágico donde hay personas mágicas que hacen vinos y cavas mágicos. Estamos en Ferré Catasús. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Luis Ferré es uno de los propietarios, de la familia propietaria. Nos contarás muchas familia cosas. Ferré. ¿Vale? Familia Ferré, sí señor. Y tenemos también a Sergio Sánchez. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, muy bien. La verdad que... A ver, para explicarlo así rápido y entendible, digamos que mis dos invitados, uno de ellos, Luis, hace vinos y cavas, y Sergio es más de beberlos, por marcar algún tipo de diferencia. De diferencia, ¿no? Bueno, Sergio, aparte de ser un buen bebedor de vinos y cavas, es experto en marketing, es coach, es una persona que nos va a ayudar a entender y a saber muchas cosas de qué es aquello que valoramos a la hora de comprar un vino. Pero vamos a empezar por el principio. Luis, estamos en un lugar maravilloso, veremos unas imágenes de dónde estamos. Cuéntanos dónde estamos. Pues estamos en la población de La Granada, uh-huh. Una población pequeña de 2.000 habitantes, en el Alpenedés, uh-huh. A 3 kilómetros de Vilafranca y a 45 de Barcelona. Es una población rodeada de viñedos, en el cual hay en estos momentos tres bodegas, una de las cuales es Ferré Catasús. Uh-huh. Y el lugar donde estamos, esta masía extraordinaria, tiene seguramente una historia. ¿Cómo se llama esta masía y cuál es la historia de esta casa? Antigua, bueno, la llamamos Masía Agustés porque esto viene de hace muchísimos años. Aquí siempre ha habido una bodega, lo que pasa que nosotros en el año 99, cuando empezó el proyecto, lo que hicimos fue remodelarla y ampliarla, siguiendo las directrices de modernismo catalán. Esto fue una idea ya preconcebida en el año 85-86 por el señor José María Ferrer y Sonia Serrano, puesto que ellos ya venían de familia de payeses, lo que pasa que por circunstancias de la vida pues no se dedicaron a ello hasta el año 86-87 que empezaron a hacer el proyecto. ¿Estos dos señores son tus padres? Sí, señor. Mis padres. Uh-huh. La historia empezó antes de la Guerra Civil con mi abuelo, que era hijo de unos grandes propietarios de aquí la zona. Era lo que llamamos aquí el hereu, uh-huh. ¿Vale? Lo que pasa que en aquella época de convicciones muy familiares, muy católicas y muy de familia, mi abuelo pues se enamoró de una pubilla con el cual había cierto, con la familia no había ciertos litigios, ¿vale? Decirlo. Con lo cual la consecuencia fue que mi abuelo optó por mi abuela y lo desheredaron. Caray. Con lo cual tuvo que empezar de cero, porque ya no tener tierras le dio, pues no tuvo que buscarse la vida como pudo. Y esto mi padre ya de pequeño cuando nació, después de ver sus primos y todos lo que tenían y toda la historia, pues siempre se le había quedado. Con lo cual mi padre cuando se casó fue a Barcelona, concretamente a Hospitalet, y siempre había tenido en la cabeza el volver aquí y retomar todo aquello que él creía que no... Que la habían quitado por conceptos en aquel momento muy, muy arcaicos. Y de aquí empezó todo el proyecto, fíjate, ¿vale? En el año 86-87 se empezó a comprar fincas y ya en el año 1999 fue cuando se adquirió la bodega esta, que era de un antiguo familiar, ¿vale? Y empezó a crecer el proyecto a lo que es hoy en día.
Bueno, después de esta pequeña y breve introducción que nos ha transportado prácticamente a escenarios como Falcon Crest, ¿eh? Porque, ¿no? Bueno. ¿Qué historia? Hombre, no, yo me gusta esta historia porque a veces cuando hablamos de vinos, no sé, utilizamos una terminología como detrás de este vino hay mucho amor. En este caso sí, ¿no? Porque la historia que has contado es una historia... Es una historia de amor de mi abuelo, lo que pasa que siempre lo que ha dictaminado mi padre y mi madre siempre le ha tirado mucho la tierra. Con lo cual él siempre se había considerado decir, oye, yo quiero volver aquí y quiero demostrar y quiero hacer aquello que no dejaron hacer. Fenomenal. De hecho, el latifundio, el mini latifundio que tenía la familia de mi abuelo ha sido disgregado, ¿vale? Y ahora, a día de hoy, pues la familia Ferré, mi padre adelante, es el que mayor tierras tiene aquí, como aquel decirlo, aquí en el Penedés. En el Penedés no, en la Granada, concretamente. Muy bien, muy bien. No os asustéis, hablaremos de vino, Lo que pasa es que, bueno, siempre es bonito saber lo que hay detrás, ¿no? De una botella, detrás de un proyecto. Sergio, Ferré y Catasús aseveran, dicen, cuentan, que el mejor vino es aquel vino que te gusta. Vale, esto está muy bien, es cierto, ¿eh? No lo vamos a discutir. Pero de cara al mercado, ahora mismo, 2019, ¿han cambiado las tendencias? ¿Han cambiado los hábitos? ¿Qué es lo que la gente valora a la hora de elegir un vino o un cava? Sí, claro, es que con todo el cambio de comportamiento y de hábitos que está habiendo en el mercado de compra, tanto en gestiones omnicanales, donde la gente ya no compra en un solo sitio, sino que en un momento dado decide comprar en 4 o 5 sitios, el comportamiento del consumidor en cuanto a la compra ha cambiado totalmente. Y ahora cualquiera puede ir a un supermercado a comprar un vino de calidad. Eso es verdad. Hablaba antiguamente, tenías tu bodega, o ibas a la bodega directamente, o a la bodeguita. Ahora puedes ir a un supermercado y adquirir un producto de calidad y que la gente se sienta cómodo y que sea un producto de repetición, claro, y que forme parte, como el arroz, o como cualquier producto, un producto para hacerlo. Y ha cambiado totalmente. Pero Sergio, déjame que te pregunte una cosa, porque yo tengo sensaciones, pero quiero que tú nos las refrendes. Vamos a ver, había una época en que de alguna manera los productores, y dime, Luis, teníais cierto temor a que vuestras botellas estuvieran en supermercados porque había como una estigmatización, ¿no? Los vinos que van a supermercados son vinos... Esto ha cambiado. Mira, y ha cambiado por dos cosas. Y ahora te dejo, Luis. Ha cambiado por dos cosas. Uno, primero, porque incluso todos los hábitos alimenticios que hay hoy en día son totalmente diferentes. Es decir, antiguamente había más comidas de cuchara, había más comidas mucho más fuertes, de caza, etcétera y tal, que había una costumbre, y que eso, hay un tipo de vino que seguramente marida mucho más con ese tipo. Pero claro, si sujetas las tendencias de comida, ¿no? Cada vez la gente come más saludable, come más mediterráneo, por decirlo de alguna manera. Incluso el tipo de vinos que hoy en día se consumen son totalmente diferentes. Entonces ha cambiado el hábito, pero también ha cambiado el tipo. Y fijaros, una de las cosas, y Juslo, bueno, es el que cada día está trabajando, con lo que se compite muchas veces, es con una cerveza. Es con otro tipo de bebidas que en un momento dado... Sergio es muy expresivo y va dando golpes en la mesa y nos van chocando unas copas, algo imprescindible para luego que veréis que, bueno, veréis cómo nosotros disfrutamos probando el vino, pero bueno, es una invitación a que también lo probéis y también lo disfrutéis. Es que hacemos clinking, perdón. Pues lo que quería decir es que hoy en día, antes los vinos competían con los vinos, ahora los vinos compiten con muchas otras bebidas, compiten con refrescos, compiten con cervezas, compiten con vinos que son de otro, pues espumosos, con otro tipo de graduación. Ahora de repente el consumidor tiene como un abanico mucho más amplio de hacer, que eso hace que las bodegas necesiten estar muy atentos a lo que el mercado quiere. Ya antes había una tendencia de yo hago mi vino, hago mi historia y luego a ver si me lo compran. Y ahora es al revés. El cliente está en el centro y si tenemos claro lo que tiene el cliente, las bodegas tendrán éxito y tienen que buscar los canales que en un momento dado tengas poder llegar a este tipo de consumo. Vosotros, Luis, tenéis diferentes gamas de vinos y cavas. Algunos de ellos están en súper, algunos de ellos no. Sí. Lo que sí es cierto es que antes ibas a un súper y realmente el lineal... pues era muy limitado, es decir, estaban los de siempre,
Ahora realmente, no es que los vinos hayan bajado, es lo que yo pienso, que hayan bajado un poco el nivel para entrar en el supermercado. Los supermercados han tenido que subir el nivel de los vinos que ofrecen. Sí. Porque realmente ahora... El consumidor, lo que no puede ser en contra del consumidor, claro. O sea, las tendencias van alrededor o detrás del consumidor. Lo que no podemos ir es contracorriente. Y si el consumidor, ellos van detectando que el gran superficie o la distribución moderna, como dicen hoy en día, está viendo cada vez más gente, es una manera de aprovecharlo. Y quien no quiera verlo, pues yo creo que tiene un problema. Entonces, se puede hacer y se puede estratificar en diferentes mercados o diferentes segmentos de compra. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sin quitar uno o otro, o ir a uno o ir a otro. ¿Vale? Pero simplemente es aprovechar una cosa que te da el mercado para poder llegar. La calidad es la misma, igual, no hay ni mejor ni peor. Porque al final es el consumidor, con su sabiduría, el que te pone donde tienes que estar. Mira, estés aquí o estés ahí. Estoy de acuerdo. Antes comentábamos el Petit Comité que iba a salir a San Barcelona, que tiene menos de 1.500 euros. Correcto. Porque justo en esa zona donde la gente de dinero y pasa a echar gasolina y la gente se quiere tomar un vino, y es una zona en gasolineras. En gasolineras, ojo al dato, vinos de 1.500 euros. La broma es sencilla, ¿eh? Si da la gasolinera, decir lleno, por favor. Bueno, es igual, era un humor. pero no de gasolina, de vino. Mirad, dejadme que os diga o trate de transmitiros un poquito dónde estamos. Ahora, porque estamos en una época del año, estamos a finales de enero, y la verdad, nos hubiera gustado estar rodeados de viñas y estar en el exterior, pero hacía un frío que vela. En nada que el sol calienta un poquito. Yo recuerdo la primera vez que estuve aquí, porque además esto es una masía preciosa, hay un restaurante extraordinario, estamos en el restaurante, porque insisto, afuera hace un frío que vela. A día de hoy sí, somos en el Penedès la única bodega que tiene un restaurante que se abre cada día. O sea, recomendable también. Normalmente siempre hay... Las bodegas tienen sitios para hacer eventos, en el cual con catering o no, pues hacen comida. Nosotros tenemos restaurante abierto al público todos los días del año. Es curioso cuando queremos explicar cómo es un lugar o a qué nos recuerda, que a veces, por ejemplo, yo cuando estuve aquí dije, me recuerda a California. Más o menos sería correcto si no fuera porque jamás he estado en California, pero bueno, queda muy bien, ¿no? Es decir, es muy... muy luminoso, ese punto de modernismo, las viñas alrededor, las sensaciones, los espacios, la luz. Pero vamos a hablar, no nos desviemos otra vez de vinos. En California hay ciertas uvas. ¿Con qué uvas trabajáis aquí, Luis? Evidentemente trabajamos con uvas autóctonas, como puede ser el Charel o el de Yebra, que es tempranillo. Luego con variedades francesas que fueron implantadas hace un montón de años, como la Cabernet o Merlot. Y ahora últimamente estamos replantando en garnachas negras y garnachas blancas, básicamente para volver más a las raíces. Gracias a la filoxera y a los franceses empezamos a arrancar aquí variedades autóctonas e importar variedades francesas. Y ahora está el contrapunto de darle la vuelta. Ahora quitamos variedades francesas para empezar a plantar variedades autóctonas, que hay concretamente el Incavi está trabajando muy mucho para poder rescatarlas. Había en la época antes de la filoxera había muchísimas. Lo que pasa que después de la filoxera y como Francia demandaba muchos vinos, pues se arrancaron y se plantó lo que ellos querían y así estamos. Pero bueno, eso es otro tema. No, eso es otra historia, otra película. Las viñas que ahora tenemos aquí alrededor de la masía, ¿estas de qué variedad son? Aquí hay, al lado hay una de Garnacha Negra y dos de Chenin. ¿Qué? ¿Vale? Chenin. ¿Qué es eso? Chenin es como un macabeo, pero un poco diferente. ¿Lo utilizas para el cava? No. Vale, no, de acuerdo. Para vino blanco, pero para que entenderlo. Básicamente no se utiliza por cava porque el Consejo Regulador no te lo permite. Vaya. Hay mucha normativa y has de cumplirla. Y concretamente el de cava no te permite utilizar Chenin blanco. Pero bueno, y al final sale un buen vino. Ferré Catasús tiene tres fincas. Las tres. No quiero interrumpir, ahora me lo cuentas, pero vamos a hacer trabajar a Sergio. Mientras me vas contando esto, ¿no? Tenemos el abridor. Ah, lo tienes. Bien.
él estaba amable, Sergio, ir abriendo los dos vinitos y vamos preparando. Sí. Gracias, Sergio. Cada uno vale para lo que vale. Bueno, hombre, no. Ferragatasos lo que tiene ahora mismo son 50 hectáreas de viñedo propio en tres fincas. Ajá. Aquí la bodega, que alrededor hay 3 hectáreas. Luego en Guardiola de Font-Rubí, que hay unas 18 o 19 hectáreas. Y el resto está en Castellet y la Gornal, que también pertenece al Penedès, detrás del Pantano de Foix, que hay aproximadamente unas 26-27 hectáreas, en total más o menos unas 50-51. Es que además estamos en una zona que, a ver, no hace falta la excusa de venir a beber vino, que es fantástica o un buen cava, pero es que además es una zona muy relajante, muy luminosa, muy, ¿no? Es muy, bueno, tú porque vives aquí, igual no le... Pero Sergio, tú y yo que venimos de vez en cuando, ¿no? ¿Qué rollo te da? ¿Qué sensaciones te da? Pues fíjate que estando tan cerca de la zona, ¿no? Sí. Estando a 45 kilómetros, es como que cambias totalmente, sí, sí, ¿no? Es verdad. Tranquilidad, aparte como estás rodeado de viñedos, sí. Te permite tener otras sensaciones totalmente diferentes en una zona tan cercana. Es algo curioso, ¿no? De venir de una urbe tan grande, con tanto turismo, y de repente en menos de media hora te plantas, ¿no? En un viñedo, en un restaurante, en una bodega, y te permites descubrir de mano de los bodegueros, ¿no? Cómo se hacen el vino, a mí me parece un privilegio. Fenomenal. Oye, pues nada, la verdad es que se ve muy bien, muy tranquilo. De hecho, tenemos a media hora, 35 minutos Barcelona. Ajá. A 15 tenemos playa. Sí, Sitges, ¿no? Imagínate. Sí, Sitges, 15 Sitges, Vilanova. Imagínate. Y luego, pues si quieres irte para Andorra, tienes una hora y media. Imagínate. Para esquiar, o sea, perfecto. Bueno, pues oye, vamos a vivir y a beber este vino, este primer vino que nos presentas. Luis, ¿qué tenemos aquí? Este es un vino blanco de un coupage. Nosotros siempre, el tema de monovarietales, la bodega Ferragatasos siempre he pensado que no, vaya, no, por filosofía no es que no nos haya gustado, simplemente que creemos que para mí un vino es como un buen plato de cocina, ¿vale? Con lo cual no hay un ingrediente. La gran ventaja, buena comparación. La gran ventaja que puede tener diferentes cepas de uva o diferentes variedades de uva es el famoso coupage, claro. Con lo cual lo que ellos conseguimos la identidad de un vino, porque siempre es Chardonnay o siempre es Sauvignon o siempre es tal o siempre es Pascual. Si algún año, por desgracia, porque aquí el que controla el tiempo nosotros no podemos controlar, o sea, es el de arriba, como quien dice, pues podemos tener problemas. Con lo cual, una de las grandes ventajas son los coupages, porque cada año puedes ir regulando, ¿vale? Hasta llegar a más o menos que la gente pueda disfrutar. Y lo que intentamos vender ya no es una variedad, ni es barrica, sino es vino, es Ferragatasos, y es concepto, el nombre del vino, la filosofía. Somiatruitas, correcto, ¿vale? Esta es mi cocina. ¿Somiatruitas? Sí. ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Sueña tortilla? No, es una persona soñadora. Soñadora. ¿Vale? Una persona soñadora siempre está en el limbo soñando cosas muy... ¿Vale? Está chula, ¿eh? Y el tema de Somiatruitas sale que es una persona... No de hacer tortillas, ¿vale? Ya. Sino era una persona que siempre soñaba en coger truchas. Amigo. ¿Vale? Amigo. Con lo cual, su ilusión era coger truchas y las truchas más grandes y era un sueño. Porque la pesca de la trucha con mosca es muy difícil y muy complicada. Ese es un dicho catalán. Es igual que son cuatro gats. En la próxima edición de nuestro programa hablaremos del apasionante mundo de la pesca de la trucha. Oye, no. Y te invitaremos, ¿eh? Con lo cual, era un nombre muy específico, bueno, porque muy es un vino que te permite soñar. Muy qué bueno. Quiero ser, qué quiero saber, qué quiero degustar. En nariz, ¿qué nos da? En nariz, los aromas son muy frescos, muy florales, ¿vale? Muy sutiles. No entraremos ya en detalles de que si huele a tal o pascual, porque yo, es una cosa que para mí el vino es una cosa muy democrática y cada persona tiene que encontrar sus sensaciones. Yo no voy a explicar nunca que más o menos das directrices para que la gente pueda descubrir. Yo basándome en el precepto más importante de la democracia he elegido ya darme un trago, o sea, no sé si evidentemente. En boca.
En boca es un vino completamente amplio, con una muy buena acidez, ¿vale? Con un retrogusto bastante largo, ¿vale? Y sobre todo lo que más denota es un vino que en boca en sí es muy elegante. Es que yo te iba a preguntar esto, porque fíjate, antes hablaba de adaptarse, ¿no? Y fíjate que la gente se equivoca entre hacer vinos fáciles de beber a que realmente tengas un vino que se pago, ¿no? Porque muchas veces hables blancos, te los tomas, ostras, claro que entran bien, pero es como que sea demasiado fácil de beber. Y este vino, oye, es fácil de beber, pero oye, no. Aporta muchas cosas. ¿Cómo... Al final, aquí la aportación básicamente es por el tema de los coupages, ¿vale? Porque cada variedad tiene su precepto en cuanto a aromático, en cuanto a gusto. Si tú consigues que el equilibrio sea muy bueno, ¿vale? Tienes lo bueno de todo. Le vuelvo a repetir, es como hacer un buen plato, un buen fricandó, o una buena paella, o un buen lo que sea. ¿Vale? Todos los ingredientes en su parte son muy importantes, ¿vale? Simplemente lo que hay que hacer es combinarlos bien. No es cuestión de coger y poner, ¿vale? Sino es cuestión de combinar en su justa proporción para que al final te dé un equilibrio. Y nosotros, este es un vino que lleva en el mercado ya hace 7 años. Cada vez intentamos evolucionar mejor, ¿vale? Para que pueda... Ahora, Sergio, en su infinita generosidad, nos ha escanciado una ración muy importante y ahora deberíamos probar el tinto. Sí. ¿Tenemos las opciones o...? No, yo voy a buscar. No, nos acercan una copita de estas mismas, sí. Lo digo, más que nada lo digo porque, en fin, hemos de concluir el programa y no quisiera ir más allá de... Bueno, también se... Es un producto que es sano, también en su justa medida y además claro, incluso sí. Aumenta la creatividad. Claro que sí. Pero tenemos las manos mágicas ahora que nos acercan nuevas copas. Muchísimas gracias, Vicky. Perfecto. Venga, pues voy a hacer aquí. Gracias. Sí, pero mira, Luis ha acabado. Hombre, el vino no se puede tirar nunca. Me cago en los menques. Venga, me voy a fallar. Me está entrando un hambre. Vale. Nos vamos del blanco, nos vamos de un Sumía Druitas, un vino que nos hace soñar, nos abre caminos a sueños maravillosos, y nos vamos a dar un tinto. ¿Qué hay en esta copa, Luis? En esta copa también hay un coupage, ya te digo, nosotros siempre creemos en la diversidad de las uvas y su combinación. Ajá. ¿Vale? El gran secreto de una buena bodega, sobre mi punto de vista, y los buenos enólogos, es saber combinar lo mejor de cada variedad. Nosotros lo intentamos con este vino. Este es Cap de Trons. Cap de Trons. Sí, es como el hermano del Sumía Druitas, pero este representa el típico gruñón simpático, ¿vale? Que siempre está enfadado, pero que en el fondo es muy buena persona. En el fondo, lo que queríamos aquí dictaminar es la fuerza de unas variedades, pero siendo amable. Ah, bien. ¿Vale? Me gusta también es un dicho catalán que es como un cap de trons, ¿no? Siempre estás enfadado y siempre estás protestando, más o menos perfeccionista, como aquel que decíamos, ¿no? Muy bien. Es un vino, no tiene barrica. Uh-huh. Esto es otra cuestión que algún día saldrá. Al final, la barrica fue un accidente dentro del mundo del vino, bien aprovechada, porque era un recipiente para el transporte antiguamente, hace época de romanos, y se dieron cuenta que la barrica lo que hacía era cambiar el gusto, oxigenarlo y darle... ¿Era mejor cuando llegaba que cuando había salido de...? Depende. ¿No? En aquella época las fermentaciones no eran tan buenas como hoy, pero bueno, sí, había una evolución, era diferente. El que no se bebía Calígula, si no se lo bebía Calígula. Sí, correcto. Se le ha dado mucha importancia a la barrica, y nosotros desde Ferreca de Asús creemos que la barrica, evidentemente, puede ser llegar a ser importante, pero es aquello de que la tienes que sentir pero no notar. ¿Vale? O sea, no tiene que trabajar como primera persona, tiene que ayudarte a lo que ya tienes, ¿vale? También hoy en día ha evolucionado mucho el tema de la comida, ¿vale? Lo decía Sergio antes, claro. Correcto, sí, antiguamente sí. Se comía más tipo potaje, más duro, más caza, ¿vale? Hoy en día
con todas las tendencias nuevas, las comidas son más ligeras, más rápidas, entonces un vino con barrica, quieras o no, siempre es mucho más pesado, como aquel decirlo, bueno pero pesado. Muy bien. ¿Vale? Pues ¿qué hay en la copa? En este tenemos Uy de Yebra, Syrah. Es el tempranillo, digamos. Sí, correcto. Y Merlot. Syrah, ¿vale? Y Merlot. Uh-huh. Merlot. Es un vino que nosotros queremos trabajar mucho el tema de fruta en nariz y en boca. Uh-huh. ¿Vale? Lo mismo, completamente redondo, sin estrías, muy largo, fácil de beber. Vamos, ¿vale? Y con buen sabor. Sergio, ¿qué te parece este vino? Fantástico. ¿Eh? Pues, y comparto un poco cosas que he dicho. A veces te vas a ciertos vinos que cuando la barrica es protagonista, te encuentras con un montón de productos que saben parecidos. Sí. Y entonces aquí le encuentras otros protagonistas y que la verdad que es un vino fantástico, lo veo muy equilibrado. Sí, yo me acuerdo que cuando salí a vender, cuando salgo, ahora ya no tanto, porque la gente, evidentemente, gracias a internet, a las redes sociales, y que pueden buscar y tienen mucha más información, lo que han hecho es evolucionar en cuanto a ver y saber. Y busqué, ¿no? Correcto. Claro, entonces, con la gente tiene más curiosidad, ¿vale? Porque pues, tiene mucha más oferta y prueba y no prueba. Es que ¿no? Yo recuerdo, si me permite, yo por ejemplo, yo soy de Bilbao, pero llevo 13-14 años aquí en Barcelona, y era curioso cuando yo vine allí, como tienes un bouquet y estás acostumbrado a un tipo de vino tempranillo, vine aquí, me costó. Ah. Y hasta que de repente empiezan a probar cosas nuevas, cosas diferentes, que te hacen, oye, tener diferentes sensaciones, y la verdad que yo, gracias a los vinos que he probado aquí en Cataluña, que son muy diversos, aprendes a disfrutar de cosas totalmente diferentes. Yo cuando lo bebo, este vino, me da la sensación de que el abanico para maridar es enorme. Sí. Es decir, incluso rompiendo es un decir, pescados, ¿no? Exactamente. Etcétera, ¿no? Es decir, aquí un pescadito, un marmitaco, un pescadito al alcramat, que decimos aquí en Cataluña, lo que sería una zarzuela o una caldereta de algo, me parece magnífico, incluso con perdices, me parece un abanico enorme, ¿no? Sí, no, la verdad es que el tipo estos de vino te da mucho, un abanico mucho más amplio. Es lo que hablábamos antes, es el comportamiento del consumidor. Antes era pescado blanco, paellas, blanco, etc. Y ahora de repente... Y atención, no olvidemos. ¿Qué vino pedimos? Pues como queremos carne y comeremos pescado, pedimos un rosado. ¿No os acordáis de aquellas épocas? Sí. ¿Eh? Error, ¿no? Pero esto, ¿cuántas veces lo hemos oído eso? Como comemos pescado y carne, un rosado. Aquellos rosados, ¿os acordáis de aquellos rosados? A mí me retrotraen los recuerdos maravillosos del jarabe para la tos cuando eras pequeño. Era tremendo, era horroroso. Bien, es cierto que ahora se hacen unos rosados mucho más dignos. De rosado... ¿Tenéis vosotros? Sí, es el gran desconocido de las bodegas en general, ¿eh? Es aquel que la gente no lo ubica, pero es un gran amigo. Por ejemplo, maridan perfectamente con cualquier arroz, sea paella, sea risotto, sea banda, sea con bogavante, como quieras. Muy bien. ¿Vale? Pero eso es más complejo, ¿no? Claro. ¿Eh? Bueno. Ya no son carbónicos la mayoría. Pues me vais a permitir, pero vamos a ir acabando. Y a ver, aunque se puede beber como aperitivo, se puede comer, se puede beber durante la comida, tenemos una tendencia aquí en esta tierra a acabar las cosas con una buena copa de cava. Pues mira, andas en el norte. Entonces, tu chimpún, con un chimpún. Espera. Vamos a ver, pero es que fijaros qué cosa más linda. ¿Cómo es esto, María? María Catasús. María Catasús. Mi abuela. Amigo. Y es una... Por parte de padre. Pero es una caricatura como es... Sí. ¿Ella era así? Sí. Bueno, hace muchos años. Claro, sí. Pero sí, hombre, sí. Hasta yo fui joven. Estos son años 20 y poco. Qué bueno. Oye, muy bonito, ¿eh? Es la madre del fundador. María Catasús. Sí. Bodega Ferrer Catasús, esta es la... Es que yo es lo que os digo, está muy bien ir a los lugares y recorrer buscando buenos vinos, pero si detrás hay
esa multitud de pequeños detalles, oye, de verdad, se nota luego en lo que hay en la copa. No es lo mismo ir a un factory, una fábrica de vinos, a un lugar donde realmente esas historias que nos ha contado Luis, y bueno, pues nada, pues vamos a... Me guardo la chapa, ¿eh? Dime. Ay, sí, por supuesto. Vamos allá. Pues sí, pues como os decíamos, eso está aquí a tocar de Barcelona, y realmente los pueblecitos son extraordinarios, pero bueno, esta masía, de verdad, es que no os la podéis perder. Es que, a ver, y se está bien ahora, pero cuando ese sol de febrero, y la comida que tienen aquí, que es extraordinaria, y cocina de mercado. De mercado, catalana, pero de mercado, que de mercado. Amigos, vamos a ir cerrando ya. De aquí a muy poquito volveremos a otro lugar y descubriremos otro rincón, descubriremos historias, intentaremos que sean como mínimo tan fascinantes y tan emocionantes como la que hemos vivido hoy aquí en Ferrer Catasús. Pero no me quiero despedir sin que nos cuentes qué tenemos en esta copa, que se lleva el nombre de Doña María Catasús. Cuidadín, que no se puede poner cualquier cosa, ¿eh? No. Nosotros los cavas los cuidamos también mucho, igual que el vino, ¿vale? Pero ya es un método tradicional aquí, un método champenois, método tradicional. Tienes un cupás de charelo macabeo y un poco de chardonnay. Bien. Un poco de chardonnay. Este estamos hablando que tiene unos 14 meses de crianza, ¿vale? Un cava súper fresco, fácil de beber, muy complejo, tono un poco de bollería, pero sin aquello ser muy, muy viejo. Bien. Es un vino que lo puedes beber antes, durante y después. Muy bien. Abres por la tarde, con una magdalena, con lo que quieras, marida con lo que te guste. Muy bien. Si por algún motivo extraño os entran ganas de probarlo después y sentís una envidia tremenda hacia nosotros, es lo que hay. Se trata de encontrarlo, de compartirlo y de disfrutarlo. Luis, Sergio, ha sido un placer. Pues, igualmente. Y a vosotros igual, como siempre, un placer. Os esperamos la próxima. Ya sabéis, aquí se trata de vivir, porque vivir son 2 días y una cosa es una cosa y 6, media docena. ¡Salud, amigos y amigas! ¡Salud! ¡Salud!